Televisión en Movimiento. El otro día le a una señora acá. No venimos a gastar y pérdida de tiempo. ¿Qué tal auditorio? Concluimos la Semana Santa. Espero que le haya ido a usted muy bien. Si aún está disfrutando pues, de este periodo de descanso y va a regresar a su vecino, pues hágalo con mucho. Con mucho cuidado, con mucha precaución, evite ser parte de las estadísticas. Reiteramos estas recomendaciones que han hecho ya eh, autoridades encargadas de atender precisamente estos temas, los temas de seguridad. Eh, el lunes próximo los niños regresan a clases y bueno, se normalizan todas, todas las actividades. Sin embargo, no podemos dejar atrás las cifras que tuvimos este fin de semana, cifras eh, lamentables para, para algunas familias. Y en todas estas eh, experiencias amargas, pues lamentablemente tenemos que decirlo, la imprudencia, la imprudencia de muchísima gente que no atendió estos llamados, que no atendió estas invitaciones hechas por parte de las autoridades. Nosotros iniciamos semana, iniciamos también espacio ciudadano a través de la señal 071 de ICI. Nos puede seguir a través de internet www.mbmtelevisión.com. Para ponerse en comunicación con nosotros, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Hay un tema importantísimo que tenemos que hablar y que conocer, por supuesto, el tema de la protección civil. Para esto, pues hoy nos acompaña el coordinador de protección eh, estatal, el coordinador estatal de protección civil en Oaxaca, Amado. Borges, lo saludo cordialmente y le agradezco su presencia en, esta, en este foro de televisión para hablar de este tema tan importante porque son muchísimas las áreas que, que le corresponde coordinar precisamente a esta, a esta instancia, qué es lo que está haciendo, cuántas autoridades han realmente acatado estas disposiciones de tener eh, áreas de protección civil y bueno, eh, de qué manera nos favorece el contar eh, precisamente con estas instituciones, Bueno, pues vamos a saber con nuestro invitado del día de hoy, Amado Borges, coordinador estatal de Protección Civil Oaxaca. Lo saludo con muchísimo gusto, bienvenido. Buenos buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. To buenos días, sí, claro. Buenos días. Eh, pues agradezco la invitación que nos hicieron, pues para que podamos platicar y dar también desde acá, desde tu programa un, algunas recomendaciones porque la Semana Santa pues ya pasó. Pero las vacaciones todavía continúan. Todavía continúa. Continúa Hay mucha gente que no sale precisamente en la semana mayor que le llamamos, sino esperan a salir a la siguiente semana porque sus hijos todavía están de vacaciones y ellos también en el trabajo tienen vacaciones. Entonces es, es necesario que estemos al pendiente de ellos para poderles prestar la atención y las recomendaciones necesarias ahora que vayan a salir en, en, esta, en esta semana o ya salieron a partir de. Viernes, sábado, ¿no? Y para estarse esta próxima semana en la costa o en algunos lugares o visitar familiares. Entonces, es parte de lo que vamos a platicar contigo ahorita. ¿Y por qué no empezamos, coordinador? Eh, ¿Cuál es el balance que, que tienen ustedes ya el recuento de, eh, o, o el saldo más bien, de este periodo vacacional? Fíjate que hasta anoche hicimos un corte y lamentablemente tenemos cinco personas ahogadas y lo, lo pues... Lo raro de esto es que en la costa no hay ninguno, en la costa tenemos saldo blanco. Fue muy atendido a la parte de la costa, porque ahí desplegamos un, un buen este equipo de trabajo. Eh, y en todas las regiones, eh, porque en todas las regiones los delegados hicieron su, una, un magnífico trabajo. Y la verdad es que aquí en, en, en la costa. Estuvimos trabajando, agradecemos eh, por pues el trabajo de, de todos los delegados y también agradecemos al gobernador que nos apoyó mucho con un helicóptero, donde estuvimos haciendo recorridos desde Río Grande hasta Salina Cruz para ver que, en qué podíamos apoyar y si hubiera alguna emergencia. Eh, estuvimos con los salvavidas, estuvimos con... Los coordinadores es más pusimos sí, mandamos médicos, mandamos este, un mecánico, mandamos gente que conoce de, de salvamento en este, o de rescates. Y tuvimos ahí al delegado Esteban en Puerto Escondido, en Tututepec y Pirotepas tuvimos al coordinador de delegados, a Manuel Zoilo, este, est estuvimos en Salina Cruz a, a Jesús, al delegado Jesús, y todo lo que es Juchitán, el Istmo. Luego este, en, en Huatulco tuvimos al doctor Sadi y algunas otras personas. Entonces hicimos un despliegue total. ¿Por qué? Porque había que estar al pendiente de todo y coordinar. Porque eh, protección civil es el órgano coordinador que coordina con todas eh, las instituciones que se dedican al salvamento. Por ejemplo, cuando hay un incendio... Si es eh, en el área metropolitana, aquí en la ciudad, coordinamos con bomberos. Si es eh, en, en, en el área foránea, donde están los montes, eh, los cerros y todos ahí, ahí coordinamos con Coesfo y con, con Afor. Entonces siempre estamos al pendiente de que esté nuestra gente para que no haya mayores riesgos. Por ejemplo, cuando hay un incendio siempre eh, llegamos al lugar y acordonamos para que no intervenga gente que no tiene nada que hacer ahí y ponga en peligro su vida. Claro, y Ahora, además impide el trabajo que realizan las, las autoridades es. en este caso. ¿no? En ese sentido es lo que tratamos de hacer porque Protección Civil es prever, prevenir, eh, tener reacción inmediata en un momento dado. Y después reconstruir cuando los fenómenos naturales nos pegan muy duro, como los huracanes, los temblores, los sismos. Entonces, en ese sentido, tratamos de, de, de ayudar y apoyar, porque entonces hacemos la declaratoria de emergencia y el FONDEN responde. Por eso, ahorita vamos a seguir con el caso de la costa y todo lo demás, pero por eso es muy importante lo que tú decías: eh, los consejos municipales de protección civil. Es urgente que todos hagan conciencia. ¿Por qué? Porque lo, esto es eh, una cuestión cultural y la cultura de protección civil no la tenemos. Estamos en un 10%, de, de, de un 100%, un 10%, la verdad. La verdad es que muy poca gente le interesa protegerse. Eh, el lema es que la protección civil es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pero nos, ni nosotros nos cuidamos. Es apatía entonces lo que tenemos y que nos impide este crecimiento en materia de protección social? Yo civil, creo que ¿no? también es falta de información, es falta de información que no se ha hecho totalmente. Yo quiero decirte que a partir de algunos, de un 15 días, un mes, vamos a estar saliendo en pantallas uh, por ahí de televisión, de otro tipo de pantallas, vamos a salir en, en muchos medios de comunicación tratando de llegarle a la gente. Porque lo que tenemos que llegarles al corazón, a la mente y a la responsabilidad que debemos tener cada uno de los ciudadanos de protegernos nosotros mismos. Cuando habla de que tenemos un 10% de, de, de avance en materia de protección civil en el, en el estado el coordinador, esto nos lleva indudablemente al, al tema de las autoridades municipales. ¿Cuántas autoridades municipales realmente han asumido esta responsabilidad? ¿Cuántas autoridades municipales están trabajando en materia de protección civil y cuántas todavía están pendientes en este rubro? Mira, de 570 ya tenemos como unas 370, no tengo el número exacto, pero estamos arriba de 350. Y ahorita ya debemos estar alrededor de 370, 380 consejos municipales. Eh, eso es importante para nosotros. Lo que queremos llegar es a los 570. ¿Por qué? Porque... Es una obligación de las autoridades municipales velar por la seguridad de sus ciudadanos. ¿Y cómo lo van a hacer? Previniendo, previendo todas las cosas. Hay que prevenir. En ese sentido, el presidente del Consejo Municipal es el presidente municipal, el secretario ejecutivo es el secretario municipal y el secretario técnico es el que, el que coordina a todo un grupo de elementos que son formados y que son pagados o que son de tequio también, eh, ahí honor, honoríficos, de, del municipio. ¿Para qué? Para que pueda prestar los servicios y, y, y el auxilio necesario. Nosotros que lo que queremos es llegar a todos los rincones. Nosotros tenemos un convenio de colaboración que vamos a renovar con el YEPO, por decir algo. Eh, y este es muy importante y te lo comento porque... Estamos llegando primeramente a las escuelas, con los niños, con la protección civil. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde inicia eh, el trabajo educativo, cultural, y los maestros son fundamentales en este sentido. Y la verdad es que han hecho un magnífico trabajo, porque si vas a las escuelas, las, escuelas, las, las mismas escuelas hacen sus simulacros con sus maestros, con sus niños. Es más, vas a un jardín de niños y ves un simulacro y ves. Eh, cómo hacen, cómo se hacen bolita, cómo buscan el triángulo de la vida, cómo ya tienen su punto de reunión, de reunión? y eso es importante que lleguemos ahí. Pero ahí tiene que intervenir la autoridad municipal, los pues consejos claro. municipales. ¿Para qué? Para que puedan coordinar con los maestros, con todo el magisterio, con los padres de familia, y en un momento dado eso va a empezar a permear. Tú sabes que cuando un niño llega y te empieza a platicar como papá, como padres de familia, de lo que está haciendo en la escuela, tú te empiezas a involucrar, claro. porque tienes que entenderlo primeramente y tienes que apoyarlo, porque es tu hijo, porque es un niño, porque él tiene el deseo de aprender. Entonces por ahí estamos entrando. Me parece muy bien. Pero quiero regresar antes porque dejamos en el aire lo del ver cómo que salieron en el corte que hicimos este hasta el día de anoche de, semana santa, de semana santa exactamente. Le parece yo? bien si continuamos con este tema regresando de la siguiente pausa. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, transmitimos en la señal 071 de ICI y nos acompaña Amado Borges, coordinador estatal de Protección Civil Oaxaca. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano, Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 01800-0077-628.